Los cuerpos flotantes que vemos en el campo visual corresponden a condensaciones o grumos, grumitos, del tejido transparente que rellena la mayor parte de la cavidad interna del ojo, que se llama vítreo. El vítreo es un gel como clara de huevo que recubre, que rellena toda la mayor parte del interior del ojo y está hecha de agua, el vítreo y proteínas. Y entonces, con el tiempo, con la edad, puede formar filamentos y diferentes grumitos. Entonces, cuando vemos hacia una claridad, lo que estamos viendo, lo que flota, son esas condensaciones que están ahí flotando y que hacen sombra en la retina. Eso es parte de nuestro ojo. ¿Cuándo a eso tenemos que darle un dato importante que nos debe obligar a buscar ayuda o revisión por el especialista? Cuando esas aumentan de manera súbita o cuando se le asocia a la percepción de luces, flashes o relámpagos.